Hola, un cordial saludo. En este video tutorial vamos a ver cómo se tiene acceso a los repositorios y bibliotecas de Renata. Escribimos en Google Renata y vemos que nos aparece renata.edu.co. Le damos clic. Aquí tenemos el ingreso a Renata. Una vez que estamos aquí en Renata, le damos clic en la parte de colaboratorio y entramos a esta parte. Aquí en esta sesión... Si nunca hemos entrado, podemos darle clic en Nueva Sesión, Nuevo Registro, y colocamos nuestros datos de nombres, apellidos, el correo institucional de la universidad, una contraseña, confirmamos la contraseña, le colocamos el país, después colocamos la ciudad sede, donde nos encontramos, le damos clic al ReCAPTCHA. Y le damos clic en registrar. En ese mismo instante, lo que hace el servidor de Renata es enviarnos una confirmación a nuestro correo. Una vez que estamos, vamos al correo electrónico institucional y en el correo electrónico vemos que nos ha llegado un, unas instrucciones donde podemos acceder, ya, dándole clic al siguiente enlace y activamos nuestra cuenta en Renata. Una vez que le damos clic y activamos la cuenta, nos vamos para la parte de Renata, iniciar sesión, colocamos nuestro correo electrónico, nuestra clave y le decimos iniciar sesión. Cuando estamos dentro de nuestro propio usuario de Renata, nos damos cuenta que hay una serie de menús, del lado izquierdo, donde dice ir al inicio, fondos y socios, el cloud. El cloud es un servicio que presta Renata de alquiler de servidores o máquinas virtuales. Y los costos son pues, bastante económicos. Nos vamos a la parte de comunidades. Aquí podemos buscar una comunidad en el mapa de colaboración o crear una nueva comunidad si le damos clic en más comunidad. Y en la parte de ver el perfil tenemos notificaciones, bandeja de entrada, mis contactos, mis archivos, enlace personal a veces expreso, encuesta de apropiación y la configuración de mi cuenta. En la parte de envío es un servicio de transferencias de archivos pesados. Entonces aquí yo puedo montar el archivo, le digo clic en invitaciones, mis archivos y envío a la cantidad de correos que sea necesario, por ejemplo, puede ser a mis alumnos. Tengo también la parte, en este momento, de la .rg y en la referencia le damos clic al repositorio de la base de datos. ¿ya? Si aquí colocamos la palabra educación, vemos que por países, en Brasil tenemos 24.000 referencias. México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Salvador. Si lo queremos hacer por instituciones, también tenemos varios accesos. Por repositorios, también tenemos aquí abajo, ¿ya? si yo le doy clic, me aparecen los artículos o documentos que estén en la base de datos. Y en la parte inferior vemos que hay más páginas donde podemos buscar. Y si quiero una parte más específica, le puedo dar clic en avanzado y puedo analizar todo lo que es una referencia más exacta de lo que necesito.